All right, let me see if I can hear you right now. Probably I can hear you. Vamos a ver si alguien me ayuda para ver si los escucha. Janice, usted me quería decir algo, ¿verdad? Sí. Sí. Es Okay, con wait, respecto. just give me a moment. Creo que igual no la sigo escuchando. Vamos a ver. Vamos a ver. All right. Okay. Can you hear me? Yo creo que no me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, me dicen, pero yo no puedo escucharlos. Vale, vamos a seleccionar otro dispositivo. Creo que ustedes sí me escuchan, pero yo no, ahorita. Just give me a moment. Saben que siempre pasa cuando hay una actualización del sistema, entonces antes de la clase se actualizó. Creo que ese también puede ser el problema. Okay. Let me see. Vaya, vale, ahora vamos a ver, tal vez funcione. Right. Just give me a moment, okay? Ya vamos a solucionar, ya casi empezamos. Vaya, creo que sí ya solucionamos. Hoy sí ya, ya los alcanzo a escuchar. Hoy sí ya, I can hear you. Hoy sí ya los escucho. Gracias, clase, por la paciencia. Creo que el equipo también estaba de vacaciones todavía. No quería la clase, pero ahí estamos ya. Hoy sí ya, I can hear you. Clearly, gracias ahí a los que me ayudaron por la paciencia. Hoy sí ya van llegando sus compañeros. Hoy sí, Janice, me va a disculpar, hoy sí ya la puedo escuchar. Lo siento, dígame. Sí, es que era con respecto a la pregunta que le hizo el compañero. Ajá, dígame. O sea que nuevamente tenemos que ir a recursos humanos de la empresa donde laboramos y hacer nuevamente el proceso. Es siempre inglés corporativo que se pone en contacto con recursos humanos. Yo creo que lo único que ustedes hacen es como enviar nuevamente la ficha o lo que ellos les soliciten, pero no. ¿Saben por qué no se hace de corrido? 3 meses, tal vez 4 meses, porque no todos. Empezamos muchas veces 20 en el grupo y hay algunos que se van saliendo y se quedan. Entonces, para evitar, pues, pasar a los mismos 20 y así, se va haciendo por cada módulo la reinscripción, pero no, siempre es un seguimiento que se les va a dar con indicaciones. Por ejemplo, se les va a dar indicaciones en el chat grupal que tenemos en WhatsApp, individual también. Recuerden que siempre hay una persona que nos apoya. En este caso, si no mal recuerdo, es Clarice quien nos está ayudando en el chat grupal. Let me see. Sí, Clarice Gavidia, y también tienen a Marisol. Son las personas que aparecen como participantes de este grupo. Entonces, ellos son los que les hacen el seguimiento para la inscripción del nuevo módulo.
Los recordatorios para el siguiente módulo siempre se hacen en la semana número 3, o sea que esta semana es clave. Ellos tienen que estar igual recordando para que ustedes vuelvan a compartir, me imagino que solo el formulario, para que puedan inscribirse nuevamente. Pero sí, hasta ahorita vamos muy bien, creo que la asistencia ha ido muy bien. De igual manera con las actividades de plataforma, hemos estado muy bien, así que no se preocupe, Janice. Cualquier cosa le vamos a estar informando a través del chat o de manera individual para que puedan seguir el procedimiento. ¿Ok? Okay, gracias. Ya sabe. ¿Qué otra pregunta nos surge, chicos? Tal vez podemos darle respuesta ahorita. Si no, vamos a revisar quién está en la clase. Who is in the English class today? Sí, la clase de la semana anterior, antes de irnos de vacación, sí tuvimos varias ausencias por ahí, algunas justificadas, otras se tomaron el viernes de vacación, pero no, chicos, ya estamos de regreso acá. Recuerden, son ya bien pocas, contadas las clases que nos quedan para terminar el módulo, así que les motivo, ¿sí? Que estemos pendientes de las sesiones, de la plataforma, para que no se genere ningún tipo de inconveniente, que no vayan a llegar al mínimo de asistencia incluso para poder moverse al siguiente módulo. ¿Qué fecha es ahora? Tenemos el... Let me see. Seven. Seventh. All right. So let's start right now. Okay, so let me see who is in the English class. Here we go. Esperanza Yamilés Hernández. Esperanza Yamilés Hernández Caño. Okay. Evelyn Janet Present. Zapata Archila. Okay, there you are. Thank you. Presente, teacher. Okay, Present. Evelyn. Okay, present. Gilberto Lazo Funes. Here. All right. Janice Olivia Ayala Pérez. Present, teacher. Okay, thank you. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. All right. José Alexander Barrera Magaña. Present teacher. Okay, there you are. José Hernán Cortés Cortés. Sí. Don't know if I hear correctly. José Hernán. Okay. José Renberto Calderón Pacheco. Here. There you are, José Roberto Revelo Calderón. Present. Okay, excellent. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Okay, I guess she's there. Present, present. Okay, thank you. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Okay, there you are, Leslie. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maxi Giovanni, Maximiliano Adonai Flores Escobar. Maximiliano Adonai. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Ok, Nubia, Óscar Alcides Amaya Vázquez. Óscar Enrique Arias Aragón. Presente. Okay, thank you. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Presente, teacher. Okay, thank you. Salvador Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Tatiana Carolina Zelaya Pineda. Present, teacher. Okay, thank you. And Valeria Michelle Monje Valencia. Present, teacher. Thank you, Valeria. Okay, the ones who are missing today, Cindy Alejandra. She's not here.
I don't know if it's Oscar Alcides. I couldn't hear you. Maximiliano Adonai, Maxi Giovanni. And Jose Hernan Cortez. So just let me know if you're there, class, or if you come later. So let me see. Do you remember about the topic from the previous class? If not, we are going to make a quick review. Ya dimos la primera clase, la introducción de la section number 3. Ya acabamos con la sección 2. Nos volvemos a la clase primera de la sección 3. Yes, remember that we are going to have 5 classes. 1 unit, 5 classes. So it means that this is going to be class number 2 from section or unit number 3. Revisábamos en específico 3 preguntas. 3 preguntas que al final, bueno, se nos convirtieron en 6. 6 preguntas about general information. If you remember, we were introducing the WH questions. Aquí les muestro ahorita. This is what we were doing in the previous class. Look. WH questions. And I was explaining that the function of WH questions is whenever you want to ask for information. They cannot be answered with a yes or no. And we were practicing the different WH questions. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos algunos aclaraciones bien puntuales? For example, who, it's whenever we want to ask information about people. I cannot ask about places, things, animals. I'm just going to use the WH question, who, whenever I want to ask about people. What, if I want to ask information about things. If I want to ask about the place in which a person, an object, an animal is, or if I want to discuss about that information, I'm going to use the WH question that starts with where. Why? Whenever I want to ask for a reason, which, remember, I need to provide the choices. Yo soy quien da las opciones y la persona elige la opción que más le convenga, de acuerdo a la pregunta, ¿verdad? Which, ¿cuál? Whose. Esta ya la ocupábamos anteriormente en la sección 1, cuando hablábamos de pertenencia. Who's that? Who's that? ¿De quién es esto? ¿O de quién es eso? ¿Sí? Y nos movíamos a formular ya preguntas que iban enfocadas a nuestra información personal. What do you do? Where do you work? When are your days off? When do you go to meetings? How do you plan your weekly activities? What time do you come? What time do you leave your job? Eso es lo que hacíamos, ¿sí? Para los que no estuvieron en la clase, estas son las 5 preguntas que teníamos. ¿Se acuerdan de la primera? What do you do? ¿A qué hace referencia y cómo respondíamos esa? What do you do, class? What do you do? Who can tell me? Hey, what do you do? What kind of information do I need to get? The activities. Exactly. Mm-hmm. The activities that you or that I do at work. What do you do? ¿Qué haces? Claro, en este caso hablamos del trabajo, at work. What do you do? ¿Quién me da un ejemplo? Hey, class, what do you do? At least one. Un ejemplo, ¿qué es lo que hacen en su trabajo? What do you do? For example, I create the invoice for shipment. Excellent. You create the invoices.
Excelente. What do you do whenever we talk about the activities? Ahí se los ponía en paréntesis. La pregunta responde a eso. Where do you work? Look, I am asking about the place. Whenever we talk about this question, I can give two different information, different type of replies. Sí, puede ser que me estén consultando por el nombre de mi empresa, pero también el área en específico en donde yo me desenvuelvo en mi oficina, en mi empresa, ¿sí? So, where do you work? Y podríamos usar estas dos preposiciones para indicar información en general, el nombre de la compañía y el área en específico. Usábamos in. Where do you work? I work at. And then you mention the name of the company. I work in. And you go mentioned the department, the name of the department. Okay. So let's make a practice class. Where do you work? ¿Quién me da esta respuesta? Usando ambas preposiciones, at and in. Where do you work? Where do you work? Vamos, practiquemos. At work, plus in agricultura. Okay. I work at. Perfect. Where do you work? Can you be more specific? I work in. ¿Quién me da esa información más específica? ¿En qué área, qué departamento trabaja? Where do you work? In production department. Okay, that's all right. When, number Try. three, when are your days off? Su día de descanso. When are your days off? In my case, my days off are Saturdays and in the afternoon and Sundays. Those are my days off, Saturdays and Sundays. How about you, class? When are your days off? When are, Days, yes, tell me. my days off are only weekends. Only the weeks. Okay, that's all right. Excellent. Next one, next question. Okay, next one. When do you go to meetings? When do you have meetings with your boss? Probably meetings with your team. We into meet Monday. On Mondays. Mondays. All right, Days. Thank you. Mondays. ¿Todos los lunes o solo uno en específico? Todos. Entonces decimos on Mondays, en plural. On Mondays, los lunes, Days. yes. Y si se fijan, ahí no ocupamos at, in, no. Ocupamos on. On y luego el día o los días que tenemos reunión. On Mondays, on Thursdays, on Fridays, ¿sí? On. Se ocupa esa expresión para referirnos a días. How? How do you plan your weekly activities? ¿Cuáles actividades? Las actividades que hacen acá. En la pregunta número uno, ¿cómo las planifican? How? Quiero el proceso, ¿cómo planifican sus actividades? Do you have meetings? Do you have a format? Do you feel a format? How do you plan your activities? Or is it that your boss, your supervisor, is the one who is telling you about the activities that you need to do during the weekend? How? Vamos, ¿quién la dice? Cinco. How do you plan your weekly activities, class?
This one. It's practice, please. Just one. How do you plan your weekly activities? In my case, I have meetings, and then after the meeting, I know the activities that I need to do during the week. I write those activities in a format, and that's the way in which I plan my weekly activities. Yes, tell me about you. How do you plan your weekly activities? With a big with programming format. Okay, excellent. That's it. And the last one, what time do you come? What time do you leave your job? Esta creo que todos la sabemos. ¿Sí? What time? What time? Go, please. Remember, I'm just asking for volunteers because you already know this information. Yes. What time I come do you to, yes, that is. I come to my workshop 9 a.m. Okay. I leave me home at 6 p.m. I leave my job at 6 p.m. Thank you, Tatiana. Excellent. Okay. So, vamos entonces. Si hay alguna pregunta de estas seis que veíamos la clase anterior, sí, si no nos movemos, porque es bien similar el tema de ahora. It's quite similar. Remember, we have been practicing by asking and making questions with the WH words, okay? If we go to the student's book, the student's manual, you're going to find a very similar activity in here in which you are going to be asking about different occupations. Lo vamos a dejar para el final. Sí. Y vamos a tratar de encargarnos, en el caso de ustedes, completando sobre las personas de su trabajo. Sí, la idea es que esta actividad se desarrollará con todo este equipo de trabajo, ¿sí? Pero creo que no todos están o de una misma empresa acá en la clase, así que vamos a tratar de modificar un poquito la actividad. So, let me present the topic for today. Remember, this is class number 12, and we are going to be working on how to use the simple present information questions. How to use the simple present. Okay. Do you remember about the simple present tense? ¿Para qué ocupábamos esta estructura en la unidad número 2? The simple present. To talk about what? To talk about. ¿Para qué ocupamos el simple present, class? When you talk about the personal. Okay. ¿Qué más hablamos con el simple present? For whenever you want to talk about. When you know about information, about different topics, for example, works, for example, activities, for example, persons. Ajá, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una palabra clave. I like their it. Routine. There you go. Ahí nos enfocamos, porque simple present, of course, yes. Me encanta esa información que nos dieron, pero seamos un poco más específicos. Whenever we want to talk about daily routines.
¿Y cuáles son aquellas class que le llamamos WH Questions Class? Se conocen también como Information Questions. Entonces, si se fijan, el tema es como una recopilación de lo que ya vimos. Daily Routines and WH Questions. Okay, how to use the simple present, information, questions. What's the difference? Entonces, ¿cuál es lo diferente que vamos a ver? Ya no vamos a ver tanto, tal vez, affirmative statements. Probablemente nos enfoquemos en information, questions, and negative statements. So we can practice this structure. Okay, so if you see in here, I have like some examples, you know, in which we are going to be asking not about my personal information, but whenever I want to ask about some other people. Ya sabemos cómo dar mi información personal, dónde trabajas, qué haces. Pero ¿qué si quiero preguntarle a alguien más? O quiero consultar sobre alguien más. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Look. Vamos a empezar con el repaso. If you see, these are the three questions that I have been discussing with your help since class. Number 11, that it was the previous class, we were giving this information. What do you do? Where do you work? And where do you go to school? Dice acá. Pero solo es para dar el ejemplo, ¿sí? Información sobre quién estoy dando en estos primeros tres ejemplos, clase. Look. ¿Quién responde? El what do you do, where do you work, where do you go to school. Personal information. It's personal information. Eso lo practicamos y veo que lo manejamos muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero consultar sobre alguien más? How do I make the question? ¿Cómo hago entonces la pregunta? Sería esta segunda parte. ¿Sí? What does Amy do? Or I can even say, what does she do? Where does she work? Or I can even ask, where does Amy work? Sí, quiero que veamos esto. Una de las fórmulas que ocupábamos anteriormente era el uso de una WH question, tal cual la mostramos acá, y un verbo auxiliar. Miren acá. Los verbos auxiliar, si recuerdan, no tienen significado, solo acompañan a la pregunta, ¿sí? Me indican que estoy elaborando una pregunta. No es una afirmación, una negación, no. It's a question. Desde que yo veo acá el verbo auxiliar, sé que es una pregunta, ¿ok? Ya repasamos this one con información personal. Where do you work? What do you do? Ah, entonces nos queda pendiente el repaso del auxiliar. Does. ¿Con quién voy a ocupar does? Con la tercera persona. He, she, and it. Todo lo demás va a ser igual. WH word. Does. And then I am going to mention or include the subject, the verb, and the complement. Okay? So, let's go and take a look at the examples that we have. Question number one. Okay. Let me see. Ramberto, ayúdenme a leer estas dos. Solo estas dos ahorita. Go, please.
Question number one. Okay. What does Amy do? Okay. La respuesta sería. And this one, what does she work? Okay. She's a dancer. She's a dancer. Okay. Question number two. And where does she work? What is the answer? She works at the dance company. Okay. She works at the She travels dance company. Okay. And she travels too. Great job, thank you. Vale, chicos, ¿qué explicábamos anteriormente? Si se fijan, el verbo en esta pregunta, ¿qué dijimos? Como hay un verbo auxiliar, no importa el sujeto que tenga. Puede ser I, you, he, she, it, we, they, cualquiera. Siempre que tengo un auxiliary verb, the main verb is not going to change. Sí, el verbo no va a cambiar porque ya el auxiliar es el que ha sido conjugado. ¿Sí? Miren, el verbo auxiliar es do. Ah, pero acá ya no lo ocupamos como do, sino como does. Okay. ¿Cómo suena? Does. ¿Cómo se pronuncia? Does. Does. Entonces, el verbo ya no cambia. ¿Sí? No importa quién sea el sujeto, ya aquí es donde yo hice la acción de conjugarlo. Does. Where does she work? Okay, but this is only whenever I am making questions and whenever I am telling negative statements. Esta función de los auxiliares solo lo vemos en oraciones negativas y preguntas. Ya si quiero dar una respuesta, ya lo hago en forma afirmativa la mayoría de veces. Y ahí, sí, el verbo se conjuga. Recuerden que el verbo no se conjuga, solo si hablo en forma negativa y en interrogación. ¿Por qué, clase? ¿Por qué no cambia? Ayúdenme a concluir eso para que quede claro. Why is it that I don't need to change that? The auxiliar. Because of the auxiliary verb. Thank you. Yes. Okay. Do I have an auxiliary verb in this group of sentences? ¿Ven por ahí algún verbo auxiliar? She's no. Spencer. Not right. Es por eso que con la tercera persona, he, she, and it, vamos a ocupar la forma del verbo. Bueno, aquí pueden verlo claramente. Hacemos una comparación. We have the subject I and you. And we also have the subject he and she. ¿Okay? ¿Por qué no incluimos it? Porque hablamos de información sobre personas ahorita. ¿Sí? Hablamos del trabajo de alguien, de la ocupación, dónde vive. Y por eso no nos referimos a objetos en este caso, sino solo personas, he, she. So, work, works. Remember the pronunciation, it's quite important. Take, takes. Study, studies. Teach, teaches. Do, does. Go, goes. Have, has. Y ahí tengo ejemplos de verbos regulares, irregulares. ¿Ok? Vale, entonces vamos a hacer la misma práctica con estas tres preguntas. ¿Qué hacen? ¿Dónde trabajan? Y vamos a agregar una tercera para consultar sobre la misma persona, si le gusta o no lo que hace en su trabajo. How does she like it? ¿Le gusta o no? ¿A qué se refiere esta pregunta? A consultar si le gusta o no su trabajo. ¿Sí? Creo que hasta hoy no lo hemos hecho. Where does Amy do
Oh, what does Amy do? Where does she work? How does she like it? She loves it. Okay. Vale. Enfoquémonos en la tercera pregunta, que es la que no hemos repasado hasta ahora. ¿Qué tipo de respuesta podemos obtener, clase? ¿Qué creen que me puede decir una persona? How does she like it? ¿Qué opciones hay si yo hago esta pregunta? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué tipo de respuestas puedo obtener? Obviously. Positive and negative. En negativo, ¿cuál sería la negativa? Alguien que no le gusta su trabajo. Ya no vamos a decir she loves it. Podemos decir she no. or he. She. Podríamos ocupar un verbo, el verbo que no me gusta. She don't. She doesn't. Podemos decir she doesn't like it. No like. Le gusta. She doesn't like it. ¿Qué otra respuesta podemos obtener? ¿Sí? ¿Y qué si quieren decir sí, pero no? O sea, un término medio. Hay días que sí me gusta, pero hay días que no. Probablemente podamos escuchar algo sometimes. Así. Ok. Yo ocuparía esta, ¿miren? It's okay. That's it. Así como no estoy ni bien ni mal con mi trabajo. It's okay. ¿Sí? ¿Se fijaron la intensidad de la primera? I love it. O oh, she loves it. ¿En serio? Le encanta lo que hace. No le gusta. Y no le gusta. She doesn't like it. ¿Sí? Muchas veces no. It's okay. ¿Okay? Vale, entonces, hagamos la comparación. Tres preguntas. Primero con su información y luego en base a una tercera persona. Ok, question number one. Primera pregunta. Dice, what does Amy do? What does Amy... Pongámosla por acá. What does... Pongámosle she en vez. She or he do. ¿Qué hace? ¿Cuál era la pregunta dos, clase? ¿Dónde trabaja, verdad? Where? Where do you work? Okay, where do you work? He or she? She or he work. Acuérdense, no conjugamos el verbo. ¿Le gusta o no? ¿Cómo se pregunta esto? How does she? How does she like it? Like it. Ok, esto es en base a la tercera persona. ¿Quiénes son? Dijimos he, she, or it. Pero no vamos a incluir ahorita el it. Solo lo ponemos ahí para que recuerden. Comparemos entonces todo esto. La misma información, solo que en base a mi información personal. ¿Sí? Cuando yo ya quiero expresar todo eso. ¿Cómo redactamos entonces la pregunta, clase? Con I and you. Sería what? What do I do? Muy bien. O pongámosle con you. Alguien más me consulta. What do? What do you do? What do you do? Alguien más me consulta dónde yo trabajo. ¿Cómo sería la pregunta? Where do? Where do you work? Y si alguien me pregunta si me gusta o no mi trabajo. How do? How do you like it? Ok. Vale, entonces ahí, para que tomen nota. Si nosotros queremos preguntar, yo estoy consultando o alguien está consultando sobre alguien más. Si alguien me pregunta o si yo mismo me hago la interrogación, si me gusta o no. ¿Ok? Y le vamos a responder ahorita. Yes. Because we need to practice.
Okay, and como todas son unas WH questions, esta puede parecer que puedo responderla con yes and no, pero ya se dieron cuenta, no puedo responderla con sí y no, sino que ocupé una expresión completa. ¿Sí? Porque necesito saber si le gusta o no, o cómo le gusta. Sí, no, término medio. No puedo responderla con yes and no. All right. Vale. Number one. Respondamos la uno clase. Después ya nos vamos a la práctica para que todos puedan hablar. Number one. ¿Cómo respondemos la uno? What does she or he do? Denme cualquier ejemplo de alguna ocupación, profesión. What does she or he do? He's a doctor. Okay, me encanta. He or she is a doctor. Let me see if I can pick a different. Okay, negro siempre. He or she is a doctor. Recuerden, ocupación. Where does she or he work? ¿Dónde trabaja? Diríamos. He or she works in a hospital. Ok, perfect. Y acá sería work. ¿O será que tengo que conjugar el verbo? Yeah, works. Works, right? Because as you may see, this is an Yes. affirmative Yes, yeah, third statement. person. Works in a hospital. Yes. How does he like it? ¿Será que le gusta ser doctor o no? Respondamos con una afirmación. She or he Yes, she or she loves. Loves. ¿Y a qué se refiere el it? ¿Por qué digo it? ¿El qué le gusta cuando digo it? Trabajo. Ajá, el it está reemplazando todo esto, miren. She or he loves her or his His job. job. Ya ven, todo esto puede ser reducido a una expresión que sería it. ¿Sí? Por eso es que ocupamos pronombres, sustituyen un nombre o una expresión completa. ¿Okay? Digamos que no le gusta, a él o a ella no le gusta. Decimos she or he. Muy bien, necesitamos un auxiliar para negar. Doesn't Like it. like it. ¿Por qué ocupamos like it? Siguiendo la tendencia de la pregunta, si le gusta o no. Siguiente, digamos que le gusta en un término medio. She or he o dejemos esto. Sin el sujeto, pongámosle, it's okay. Sí, la persona podría responder, ah, it's okay, dando a entender que a ella o a él le es como indiferente, ¿sí? No hay como una postura de que le gusta o no. It's okay. Class, vámonos con su información personal. What do you do? ¿Cómo respondo? I am an engineer. Ah, me gusta. O ese es ocupando el verbo to be. I am an engineer. ¿Y qué si quiero ocupar otro verbo? Yo trabajo. ¿Será que podemos ocupar otro verbo? ¿O está bien el verbo to be? Bueno, dejemos eso. I am an engineer. Where do you work? La respuesta es no. I work
Recuerden que tenía dos tipos de respuestas para eso. I work at. I work at. And I work in. Vamos, clase. Ayúdenme respondiendo. I work at. The name of the company. It's the name of the, of the company. What's the name of your company? What's the name of your company, class? I work at Plantosa. Like this, Plantosa. Yeah. Okay. What's the name of the department? In so soluble soluble packaging department. Like this? Or pongámosle mejor packaging department, ¿verdad? Packaging. Okay. Department. Okay, perfecto. Qué buena respuesta. And how do you like it? Ahí viene la pregunta. How do you like it? ¿Sí? ¿Me gusta o no? Be honest, please. Podemos las tres opciones. It's okay, ¿verdad? Okay, digamos que amamos nuestro trabajo. I love it. Bueno, sé por qué se ríe. Ya vamos a sacar verdades por acá. I love it. I don't like it. Seamos honestos si no nos gusta. I don't like it. O podemos decir, it's okay. Sí, vaya, tomemos nota, clase. Les doy unos minutos para que escriban ambas preguntas y respuestas, ¿sí? Para consultar sobre alguien más y si alguien me consulta a mí. Go, please. Do it. Ya nos vamos a ir a la práctica. This is what we need to do in today's class. Ok. Demos un minutito para tomar nota. Go, please. All right. Please be ready to participate. Luego de esto, estamos listos para responder, ¿ok? Sí. Especially question number three, because this is the one that we haven't practiced. Esa ya la practicaron. What do you do? Esta también ya la practicamos. Where do you work? Esta es la que nos hace falta. How do you? How do you like it? How do you like it? Okay. How do you like it? ¿Sí? Vale, les explico cómo vamos a hacer. Empiezo entrevistando a alguien. Inmediatamente pregunto al resto de la clase sobre la respuesta de esa persona para que practiquemos ambas estructuras. Dar respuesta en base a alguien más. Ok. This is what we need to do. Just let me know if you're done. Si ya terminaron de anotar, me dicen, teacher, I'm ready. I'm going to send this one to WhatsApp, okay? I'm ready. Excellent. Thank you. How about the rest of you? Teacher, I'm ready. Excellent. Ready. Thank you. Ready. Okay. Well, just let me send this to WhatsApp. Do you have comments or questions about this? No comments, no questions.
Okay, are you ready to participate? No, teacher. Do I have volunteers or victims? What do you prefer? Or which one do you prefer? Which option? Aquí va, let me see. Victims. Victims, dice. Ok, ay chicos, ahorita veo que aquí algunos me han escrito, ya vamos a leer, perdón si no alcanzo a leer los mensajitos antes de la clase. Ya les vamos a dar respuesta, let me see. Ok. Sí, me informaban que iban a estar de oyente. Vaya, chicos, aquí vamos. Tres preguntas básicas. Ya vamos a ir agregando otras. And if you see, vamos a tener una práctica también. Ok. Here we go. So, question number one. What do you do? What do you do? Recuerden cómo responder esa. What do you do? As you said that you don't want to participate and you want to be a victim, I'm going to pick randomly. Iniciamos con los de cámaras apagadas. Oscar Alcides, dígame un número. Tell me a number. Tres. Ok. El tres con cámara apagada que aparece. One, two, and three. I don't know if Loreni is right there. Loreni. Hola. Hi, Loreni. Hi. How are you? I'm fine. You're fine? Hey, can you tell me, what do you do? What do you do? I am accounting. Oh, okay. Class, what does she do? She's accounting. She's accounting. Excellent. Loreni, where do you work? I am work at ESP El Salvador. Okay, where do you work once again? I am working in the accounting department. Mm-hmm. Okay, I work in the accounting department. Class. Okay, question number two. Where does she work? She works in accounting department. She works in ESP Salvador. Okay. Remember, she works. She works. Que se escuche ese verbo conjugado. Works. Excelente. La última, Loreni, para que nos ayude. How do you like it? I love it. I love it. Okay. Class, how does she like it? She loves it. Muy bien. She loves. Acuérdense que el verbo es el que conjugamos. Loves. Y le agregamos el it al final. She loves it. Muy bien. Thank you, Loreni. Now, let me see Alex Barrera. Hi, Alex. Hello, teacher. How are you today? I'm a little bit fine. Really? You're tired? Day. Yeah, I can't understand. And what do you do? I am a customer service agent. You're a customer service agent. Okay. And where do you work? I work at Analyst. You work at Analyst, did you say? Analyst. Analisa. Okay. And how do you like it? It's okay. It's okay. All right. Ahora le pregunto a la clase. Class, tell me about Alex. Where does he work?
He works at Analisa. Ah, escuchen la pregunta. No inicié por en el orden en que le consulté a él. Escuchen bien. Where does he work? No lo que él hace, sino dónde trabaja. Where does he work? Yes. Yeah. He works at Analisa. At Analisa. Analisa. What does he do? He's a customer. He's analyst, I think. He's customer analyst agent. Y si no sé, si no me acuerdo, ¿qué hago? ¿Cómo obtengo esa información? Alex. Ah, claro. Okay. Voy y le pregunto a Alex. Vamos, háganlo. Esa es la idea. Ask Alex about this information. ¿Qué hace Alex? Pregúntele. Alex, what do you do? What do you do? I am a customer service agent. Ok, se los escribimos en el chat por si no lograron captar. Yo creo que algunos sí. Customer service agent. Excellent. Great. Agente, agent, muy bien. Okay. Ahora denme la respuesta. What does he do? He's customer service agent. Okay. How does he like it? It's okay. That's what he said. Okay. Con uno más. Practicamos con alguien más. Let me see if Nubia is right there. Hi, Nubia. Okay, I guess she's not there. How about Valeria Michelle? Hi, Valeria. Hi. How are you today? I'm fine. You're fine? Okay. And where do you work, Valeria? I work at Mayora y Mayora. Mayora y Mayora. And what do you do? I am an accounting assistant. Oh, an accounting assistant. And how do you like it? It's okay. It's okay. All right. Clase, les pregunto sobre Valeria. Thank you, Valeria. Where does she work? She works at Mayora. Excellent. What does she do? She is accounting assistant. Okay. How does she like it? It's okay. It's okay. All right. Vamos muy bien. Vamos súper bien. ¿Sí? Ahora quiero que a alguien que no sea la teacher le pregunte a alguien más. Two volunteers. Don't worry. No tengan miedo a equivocarse. Oh, hacerlo bien, pues. Claro que sí. Podemos hacerlo. Two volunteers. Los que no hayan participado. Ahí veo algunos micrófonos activos. Who wants to participate? Tatiana, there you go. Tatiana, pregúntele, que vea más callado ahí. Go, please. A Oscar. Tengo a dos Oscar. Oscar Amaya y Oscar Arias. Oscar Arias. Ok, Oscar Arias. Hola. Ok, there you go. Vamos, tres Hola. Preguntas, Tati. ¿Dónde trabaja? Hola. ¿Qué hace? Y si le gusta. Go, please. What does he do?
I am in driver. In driver people. Okay, but just let me stop for a while. Ma. Detengámonos un ratito. ¿Qué pregunta hizo Tatiana en clase? What does? Preguntando sobre el tercera ajá, persona. Se fijaron la reacción. Creo que se alcanzan a ver mi pizarra. Preguntando sobre alguien que ya dio su información. Ah, pero si yo quiero preguntarle directamente a Oscar, ¿cuál sería la pregunta? What do you do? Esa, muy bien. Vaya. Entonces, este es el bloque que usted le va a preguntar. Vamos, Tatiana. Go, please. What do you do? Okay. I am the driver in people. Okay, he's a driver. Excellent. Continue. Where did you work? I work at Analiza Imágenes. Okay. Who do you like? I love it. I love it. Okay. Excellent. Remember? Thank you. Muy bien, Tatiana. How? No vamos a confundir who and how. How do you like it? Recuerden esa tercera pregunta que practicamos hasta ahora. How do you like it? Clase. La meta de ustedes ahorita es ir. Van a entrevistar a, let me see, four people, cuatro por lo menos, cuatro preguntas. No, no, cuatro preguntas, cuatro respuestas de diferentes compañeros. Three questions, this is what you need to do. ¿Ok? Como ya tomaron nota de las preguntas, salas abiertas. I'm going to have open room, salas abiertas de trabajo. Muévanse en todas las salas, busquen cuatro compañeros y luego traen esa información, ¿ok? Si no le entiendo cómo se llama su compañía, utilicen el chat, don't worry. Utilicemos también, can you spell it? Puedes deletrearlo, lo que sea para llegar a la información. Please, the idea is for you to practice these questions in English, ¿ok? Hagamos trampas, solo inglés, English, English, English. Okay, here we go. Four different classmates ask three questions and then we come back. Go class. You can go to different rooms and bring those answers to the class. It's time to work. Entrevisten a cuatro compañeros. Go, please. This is what we need to do. There we go. Okay. Go with your classmates. If you cannot access any of the rooms, you can stay here. Yes. Creo que aquí se quedó Oscar, Tatiana, en Nubia. Creo que Leslie sí está de oyente, ¿verdad? Hasta ahorita le respondo su mensaje. Okay. Ya le respondí hasta ahorita, Leslie. There we go. So let's go work right now. I am a compliance officer.
Yes. I am a compliance officer. Who do you like? Es contador. No. Compliance es de cumplimiento. ¿Cumplimiento? Sí. Compliance officer. I am cumplimiento de oficina. No, oficial. Ah, oficial. Oficial de sí, de cumplimiento. ¿Y eso qué es? Laundry prevention, laundry money. El Salvador. Ah, okay. I am complete. Wow, that's interesting. I work in the agricultural department. Oficial. Escríbaselo en el chat, Oscar. Pero sí, interesante please. Esta información. Please. Laundry. Interesante ese tema. Yes. I love it. Ajá, en the rest of you y los demás, vamos chicos. Todavía hay salas vacías. Pueden ir a buscar a alguien más. Ajá, prevention laundry money. Muy bien, Oscar. Please offer. Laundry money. Eso lavado de dinero. Yeah. Oh. Wow. Okay. Where do you work? I work at Granja Catalana. You work. No te escuché. I ask you. Could you tell me what do you do in at your work? No te entendí. Can you repeat? Hi, Rebecca, how are you? Mm-hmm. Okay. I say. Could you tell me about your daily routine at work? I am engineer. Te está saliendo el protocolo. Me lo agarraron en curva. Sí, no he estudiado en la pantalla. About your daily routine? Go check your notebook. You have the daily routine there. Okay, I work at Fusa in San Salvador. Okay. Yes, you copy Fusa. Okay. My daily routines and in work. I work in chicken and hardware in email department and sell reports. What do you do? Visit to beneficiary. Okay. Department. So yes, I love it. What do you do? Okay, I started with you. Are you ready? Hi, now. Any other questions? I'm ready. Okay, so tell me. Where are you? What do you do? I'm a customer service agent. Okay. Do you like numbers? Do you like? It's okay. It depends on the day. Okay. Accounting assistant. Sí. Yes. Okay. So tell me, where do you work?
I am work at ISP El Salvador. Okay, let me second. ISP. ISP. ISP, okay. ISP El Salvador. El Salvador. I am work in the accounting department. Okay. Department. Department. Okay. Department. Continue. Department. Okay, that's right. And the last one question for you is, how do you like it? I love it. Really? Yes. Oh, wow. Yes. The number and I don't progress. Don't progress. Yeah, very nice. Very nice. Okay, that's it. Excellent. Okay, just I guess. Loreni, creería que esas son abreviaciones o iniciales del nombre de la compañía, ¿verdad? ISP. Sí, es Intégrate de Screening Partner. Yeah. Ajá. Igual podemos decirlas en inglés. ISP. ISP. Mm-hmm. ISP. Screening Partner. Oh, ok, interesante. ISP. Okay. And Valeria is here. Hi, Valeria. Yeah. Pregúntale a Valeria. Vamos, chicos. Keep on working. Hi, Robert. How are you? Fine? Fine, thanks. And you? Hey. Yeah, me too. So I started with the questions. So are you ready? Yes, I'm ready. Okay, very good. So the first one, and what do you do? I am an accounting assistant. Okay. Hello, los que se quedaron acá, practiquemos. Let's practice. Hi, Salvador. Hi. How are you? How are you? ¿Cómo respondíamos a esa? ¿Cómo está? How are you? Se me ha olvidado. Don't worry, para eso estamos, recordemos, ¿sí? Okay. ¿Cómo podríamos decir, clase? Bueno, creo que aquí tengo a Oscar. Ah, ok, Maximiliano, ya lo tenemos en la clase. No se preocupe, gracias por unirse a la sesión, Maximiliano. Vaya, Salvador, respondamos esa, no se preocupe. Aquí vamos. ¿Compré? Valeria. Do you like numbers? Esa también es una pregunta que genera una respuesta al inicio de la conversación, ¿sí? ¿Cómo está? How are you? Y es una WH question también. ¿Cómo podríamos responder, Salvador? ¿Cómo está? ¿Me siento bien? Very good, ¿me siento mal? So, La más común y la más usada es I am fine. Estoy bien. I am fine. ¿Sí? No me siento bien. Podríamos decir. I am not good. No me siento bien. Estoy cansado. Probablemente un día de trabajo. I am tired. Vaya. Ya le di tres opciones. ¿Cuál elegiría usted, Salvador? How are you? How are you? ¿Cómo está ahora? Una de estas tres elija, ¿ok? How are you? I am fine. Ok, vaya. Ahora ya nos vamos con las tres preguntas. Where do you work, Salvador? Where do you work? I work at Plaza del Salvador. Oh, excellent. What do you do? I am an engineer. Okay. How do you like it? I love it. Okay. You love it. Le encanta su trabajo. Qué bueno. Yes. Salvador, ahora pregúntele. Creo que Oscar Arias se quedó por acá. Sí, puede preguntarle a él las mismas tres preguntas. Vamos, lo voy a escuchar.
What do you do? I work at Plaza El Salvador. People. Yes. Where are you work? I work at Analiza Imágenes. What do you like? I love it. Hoy pregunto yo. Hola. Hola. Yes. Vaya. Go, Oscar. Don't worry. Go. Vaya. Okay. Thank you, Robert. How are you? I am fine. Correct. What do you do? I am engineer. Where do you work? I work at Plaza El Salvador. What do you like? I love it. I love it. Excellent. Okay. So, Salvador en Oscar. Ya llegó José Roberto. Las mismas preguntas para él. Vamos, practiquemos. Entre más practiquen, mejor nos va a ir. Vamos. Listo, José. José Revelo. Yes. Hi. Hi. How are you? I'm very fine. And you? Okay. What do you do? Hello. Hello. Ya terminaron, chicas. Nubia y Evelyn. Yes. You're done? Vamos a ver si es verdad. Evelyn, how are you? How are you today? How are you today? ¿Cómo estuvo mi día hoy? Ajá, no, ¿cómo está? ¿Cómo está? How are you? How are you? How are you? I'm fine. Okay. Where do you work? I work on Clusa. I work in agricultural. Okay, okay. What do you do? I am engineer agricultural. You're an engineer. Wow, interesting. And how do you like it? I love it. Okay, okay. Evelyn, pregúntele a Nubia, vamos a ver. Y luego Nubia to Evelyn. Go, please. I don't know. You can do it. Go, please. What do you do, Nubia? I am passing coffee. Okay. Where do you work? I work in the parking department. Uh-huh. How do you like it? I love it. I love it, okay. I love it. Excellent. Vamos a ver si es verdad que las dos captaron información de una y otra. ¿Sí? Uh-huh. Evelyn, where does she work? She works in department parking. Okay, packaging department, okay. Uh-huh. What does she do? She's packing coffee? Is that correct, Nubia? Yes. Okay. Nubia, where does Evelyn work? Ay, yo no puedo. Ah, esa es la idea. Si yo no entiendo, no me paso a la siguiente pregunta. No, no tengan miedo. ¿Sí? Si yo no le entiendo a la compañera, al compañero, ¿qué hago? Can you repeat? Can you repeat? Can you repeat? Can you repeat? Hasta que me aseguro que obtengo la información. Sí. ¿Por qué lo hacemos aquí en la clase? Imagínense que es en la vida real y yo no le entiendo y alguien me viene y me pregunta sobre la persona. O sea, que no me estabas prestando atención, podría parecer. No, es que no te entendí. Entonces, pidamos que me repitan, pidamos que me deletreen si es necesario o
trato de decir lo que le entendí. Obviamente, si no es correcto, la persona que va a hacer me va a corregir, ¿sí? No tengan miedo a equivocarse, ¿no, Nubia? Vamos. Entonces, si no sé dónde trabaja Evelyn, ¿cómo hago? No, ya sé. Ah, ya sé. So, where does she work? What do you do? Okay, muy bien. Ajá, Evelyn, le están preguntando. I am engineer agricultural. Ah, ok. Ahora sí quedó claro, novia. Sí. Sí, what does she do? What? Oh, ajá, le pregunto sobre Evelyn ahora. What does she do? She is, okay. Ingeniera agricultural. Ok, there you go, excellent. ¿Ya ven? La práctica es el maestro. Ahora, entre las dos, le preguntan a Gilberto, que llegó por acá. Oh, please. Hello. Where... Hi. No, yo estoy invitado a la para bañar ese chico. Let's continue. Ok. Where do you work, no, Gilberto? I am an agricultural engineer. Pero te digo, yes. Where do you work? I work at El Salvador. I work in agricultural department. Okay. How do you like it? I love it. Okay, okay, creo que nos estamos distrayendo por ahí. Great job, vamos a dar a la principal clase. Great job. Let's go back. It's time to come back. Here we go. Hi, Robert, how are you today? Well, it's so-so because we start to work. Yeah, right. It's Monday. We came back to work. How was your vacation? Was it good? Well, it's good, but okay. We don't have a lot of money for go to other countries. No, yes. We don't. Probably in the future, we will have some extra money, right? Yeah, I hope. Yeah, we hope so. Excellent. So class, quiero ver si ya están todos de regreso. Listen, the idea for this practice or for this activity is for you to practice. Chicos, no estamos aquí, solo es práctica. Me puedo equivocar, puedo repetirle la misma pregunta al compañero hasta que me la entienda. Él puede darme la respuesta 10 veces si es necesario. Don't worry, no tengan miedo en equivocarse, ¿sí? Ya en la vida real esto ya no se puede. O a menos que tengan confianza con la persona que estén hablando, ¿ok? Sí. Me di cuenta de algo. Si ya me salen con otra pregunta, ya no sé qué responder. ¿Ok? Si les dicen, hey, how are you? ¿Ok? ¿Y esa dónde estaba? ¿Dónde está? Creo que a Gilberto le preguntaron, what is your daily routine? Yes. Y esta no me la puedo, no la repasé. Dicen, no, estemos listos para otra pregunta, ¿sí? Por eso es que vamos, si se fijan, agregando pregunta tras pregunta. Y a veces solo vemos 3, 6 es lo máximo que hemos visto. 6 preguntas en la clase anterior. Y eso que retomamos, 2 preguntas de la clase anterior y agregado una más. Para que se vayan sintiendo en confianza. Don't worry. Yes. No tengan miedo a equivocarse o preguntar, no entiendo qué está diciendo o qué significa esa pregunta. That's the idea. Apenas vamos en el principiante 1, no se sientan frustrados. Que si yo me voy con esos miedos y esas dudas para el siguiente módulo, no, así vamos a ir con miedos. No tengan miedo a equivocarse, a pedir que la teacher repita o que su mismo compañero, si me está preguntando algo que yo no sé, rétense ustedes mismos. Ok, can you repeat? Can you repeat that, please? Repeat, please. Ok, esa es la idea. Otra observación, clase. Estamos llevando una conversación, sí, estoy preguntando. Pregúntele al compañero cómo está. Hey, how are you? O sepamos complementar las respuestas con, oh, interesting. Oh, thank you.
Oh, thank you, you're welcome. La otra persona responde. Sí, que no se siente una conversación así bien simple, bien plana, así como, what do you do? Me da la respuesta, where do you work? Ah, que se entienda que es una conversación y podemos irla complementando, ¿ok? Sí, clase. No se sientan con miedo. Todo es normal. También es normal sentirse muchas veces con temores, pero lo vamos haciendo bien, ¿ok? We're doing a great job. Vale, ya practicamos esas. Look, I was checking the book. Creo que este ejercicio se adapta mejor a lo que estamos haciendo. If you go to your book, esa ya es la unidad 3, unit number 3. If you see, we have been like practicing on how to make questions. Ya vimos cómo hacer preguntas. Sí, tres diferentes preguntas. Y aquí está, miren, exercise number 4 and number 5. Page 30, página 30. Si se fijan, es lo mismo que ya hicimos. What do I do? Where do you work? When do you go to meeting? How do you plan the marketing? What time do you take your breakfast? Son preguntas que ya repasamos. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? If you see, we need to create the questions because we already have the information. Analicen qué información le dan en la primera y en base a eso hacemos la pregunta clase. What is the information that we have? I have write a report about the production every Friday. ¿De qué me está hablando esta persona? Escribo. Mm-hmm. Yes, Janice. What is this person talking about? I have to write a report about the production every Friday. Me habla de dónde trabaja, qué es lo que hace, qué si le gusta o no, o qué está hablando. What is this? Yes. Tiene que escribir reportes acerca de la producción cada viernes o todos los viernes. Todos los viernes. Ah, entonces, ¿qué tipo de información es esa clase? ¿Qué está describiendo? Exactly. Daily routine. Si ya tengo esa información, está hablando de rutinas o de actividades que hace. ¿Cómo hago la pregunta entonces? ¿Cuál es la que se adapta? ¿Será what do you do? Where do you work? ¿Qué le pregunto? ¿Sí? Está describiendo una de las actividades que hace. ¿Qué le estoy preguntando entonces? What am I asking? Gilberto, ¿qué piensa? What do you think about number one? What do you plan to working activity? I don't know. Yes, number one. Yes, Gilberto, get ready. Don't be afraid to participate. Cualquiera de estas puede ser, ¿no? When do you... Where did you go, Gilberto? Okay, Yanni, yo sé que Yanni sabe. Come on, Gilberto, don't be afraid, no tenga miedo. Don't be afraid, you can do it. Vaya, dejamos a Gilberto para las 5. Yanni, go with number one, please. Prometido. Don't say that, come on. No. No. That's funny animal. Okay, okay. When do you have to write a report about the production? No sé. Algo así. ¿Qué piensa en clase? What do you think?
Fíjense que está muy bien elaborada esta pregunta, pero ¿será que es lo que le estamos preguntando? Hey, when do you have to write a report about the production? When do you have? No, era when do you have planned marketing? Creo que se me están yendo muy, muy lejos. ¿Qué es lo que le estoy consultando? ¿Qué hace? What do you do? Exacto. What do you do? Simple. What do you do? No compliquemos. Solo quiero saber qué hace. La persona es quien me da detalles extras. What do you do? Miren. Okay. Excelente. Ahí está el signo. Ah, let me see. ¿A quién no he escuchado ahora? Casi no lo he escuchado. Ya participó, ya lo escuché. ¿Quién más? Quiero ver. Alex, ayúdeme. Y luego Remberto en la 2, la 3. Okay. I work in the blue building. Miren la información que me dan. I work in the blue building. ¿Qué me están preguntando? Where do you work? Easy, right? Where do you work? Where do you work? Where do you work? That's it. Remberto, go ahead, please. Mira la información que le dan, Remberto. María and sí, I start working at 10. So, probably, let me a second, please. Okay, don't worry. What time? So where? Yes, exactly. What time do you come? Yes. Por ahí le están ayudando, muy bien. Va muy cerca la respuesta. Continue. No, no. What time? Ya le dieron el inicio. What time? Yeah, what time to... Do you? Yeah. You take breakfast. What time do you? ¿Qué les ayudo? What time do you? Miren la información que me dan acá. What time do you start working? Excellent. Start working. Y ahí les tengo mi pregunta. What time do you start That's working? It. That's it. Vale, palabras claves para la número 4. Let me see. Preguntémosle a let me see. La 5 ya está apartada la 5. I don't know if Oscar Amaya. Ayúdeme. Mira la información que le dan Oscar. It says we designed. ¿Qué serán preguntas? How do they plan the marketing? Me parece interesante esa pregunta. How do they plan? ¿Qué piensan, clase? Are you in agreement? ¿O será que redactarían otra ustedes? ¿Cómo planifican o cómo planean el marketing? Miren la información que le dan. We designed and others create a new product. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. ¿Sí? Se adapta. Say yes or no. What do you think? Yes. Yes, right? ¿Qué yes. le cambiarían? Tal vez no marketing, ¿o sí? How about the production? Yes, but we... Or marketing, it's okay. Brand of products. Marketing product, probably. The marketing? Product or product. Production? Product. Product. Okay. Bye.
Number five, what do you think, Hilbert? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. ¿Qué está describiendo? ¿Qué información me dan? Ellos tienen reuniones o una reunión en sí. ¿Por qué? Y da la respuesta por qué tienen la reunión. ¿Qué están preguntando? Que si se reúnen. Que si se reúnen, están preguntando. When do you go to? Don't be afraid, no tengan miedo de equivocarse. Vamos, when, ¿qué piensan? Está preguntando cuándo, when. ¿Menciona algún día en específico? No. No, entonces no es when. Revisemos otra opción. What? ¿Qué horas? ¿Será que menciona la hora? Not really, no. Where? ¿Será que menciona el lugar? No. Miren esta palabra clave. Because. ¿Cuál es la pregunta para responder con because? Why? Why? Exactly. Vaya, respondan ahora. ¿Cómo elaboró la pregunta? Why? Por ahí la escuché. Why? Do. Why they have a meeting? Why do they play the what? Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? That's it. Sí, perfecto. ¿De dónde saqué esa información? They, lo tomé de acá. Ellos, por eso ocupé el they en la pregunta, si se fijan. Aquí está. ¿De dónde ocupé acá el have a meeting? Acá, esa es la razón. Tienen una reunión porque ese tipo de enlaces son los que tenemos que ser capaces de crear. Sí, si veo que es una justificación, me están preguntando entonces por qué. Sí, si veo en este caso, ¿qué más? Información sobre un lugar. Tengo que recordar que me están preguntando dónde. Okay. Miren, esta es la número 3. Iniciamos a trabajar a las 10. ¿Qué me están preguntando entonces? Sobre un horario. What time? Es una expresión ya fija. ¿Sí? Clase, ¿alguna consulta sobre este ejercicio en específico? Questions. No. Bueno, no quiero que nos vayamos quedando con dudas o confundidos. Not really. If you see, this is like a different way to approach the same topic. Mismo ejercicio, mismas preguntas, solo que le di otro contexto. Practice is what we need, okay? So, if you see, at the end of each exercise, si yo les pongo entonces a evaluarse ahorita, self-assessment, autoevaluación. ¿Qué dirían entonces sobre este grupo de palabras? What, when, where, why, and who. ¿Será que somos capaces de describir qué ocupaciones yo hago o qué ocupaciones tengo en mi departamento? Sí, no, o solo con ayuda. Ese es lo que tengo que ir midiendo. ¿Qué hago entonces si no me siento seguro? Voy y pregunto. Voy, tomo el libro y repaso. ¿Yes? So let me stop here. But I still have one extra exercise. Tenemos un ejercicio extra, pero no quiero moverme al ejercicio sin antes escucharlo, clase. How do you feel with this? ¿Alguna que se les haga más difícil? Practice.
It's just practice, right? Okay. So, look what we have right here. Hagamos el repaso final para movernos a el siguiente ejercicio. We have been practicing three different questions. Tres preguntas practicamos ahora. If you see, I have the same information with personal information, information about a third person, and even information about a group of people. Las mismas preguntas, solo que aquí son personales. Las respuestas. Respuesta sobre alguien más. Respuesta sobre un grupo de personas. Para que vean cómo se conjuga usando diferentes sujetos. Yes, the same information. Different context, okay? So, that's it. Vale, los escucho, clase. ¿Cómo se sintieron con esas tres preguntas ahora? How do you feel with these three questions that we have? Were they easy to understand? Not really. They were very hard. What can you tell me? It's okay, van a decir. No, eso no es aceptable aquí. It's okay, no. No, just is practice, but when you try to explain or when you try to talk with another person about the specific topic, some kinds of, I think, probably, I think in Spanish first, and because I don't know the specific jobs. Yeah, okay. It's not easy to understand like the description. Yes. Right? Like the occupation or the name of the company. Okay. Yes. I got it. Bien, I like it. But it's practice, that's it. It's just practice, right, Humberto? Yes, it's just practice. That's it. Don't worry. Vamos a ir desarrollando esa habilidad. Look, terminamos con eso, chicos. Ayúdenme. Look what we have here. Quiero que repasemos las mismas WH words. Vamos a ver acá. ¿Qué o cuál es la opción correcta para complementar? ¿Qué información tengo acá? Is the Eiffel Tower. It's in Paris. Where? Okay. Where? Yeah, I like it. Letter C. Let me pick this one. That's it. Number two. What do you think? Analicen esta. When? Where you born? Siempre analicen la respuesta. I was born. Yo nací en. Y me dan un año. 1999. Who? When? Where? It's where. When? It's letter C. Where? ¿Será que menciona un lugar? When? When? Oh, okay. When? 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 When were you born? This one? Yes. Okay. That's it. Just let me go back. Practiquemos esta clase. When were you born? Deme su información personal. When were you born? Mencionan el año. When were you born? Uy, eso no. Why not? When were you born? Just a kidding. I was born in 1980. Okay. When were you born? ¿Quién más? When were you born? I was born in 1991. Okay, perfect. 1991. Chicas, ¿cómo leemos los años en inglés? Para que sepan dar esta información.
De dos en dos. ¿Sí? Yes, 1999. Decimos 19 primero, 19, y los otros dos juntos, 99. ¿Sí? Para que sepan cómo decir su año. 1999, 1990, 1980. Así se van a leer, de dos en dos siempre. Muy bien, siguiente, vámonos. Next one. Number three. Look what we have right there. What do you think about this one? Creo que tenemos que seleccionar acá. Okay, question number three. Just give me a second. Se quedó paralizado hasta el tiempo del reloj. Vamos a reiniciar. Okay, here we go. Is it okay? Where? La segunda era. When. 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 Vaya, aquí vamos, la tres. Go, please. Look at the information that we have. Is this hero? Yeah. It's Spider-Man. Who? 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 Oh, ¿qué significaba who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, verdad? No yeah. aplica esta. When, no. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Who is this hero? That's all right. Number four. What do you think about number four? Look at the picture. Which? Okay, perfect. Which? Which? Do you remember? ¿Cuándo ocupábamos which? When you have a option. Exactly. When you are given the options. Cuando me dan las opciones. Yeah, that's all right. Mira la respuesta. The longest is the brown pencil. Acá tengo ¿cuántos? Tengo muchos. Muchas opciones de respuesta, miren. Y elijo una de todas las opciones de respuesta. ¿Cuál es el más largo? Sí, es cierto que no me las están mencionando, pero ¿puedo ver las opciones de respuesta o no? Sí, ¿verdad? Sí. So it's not necessary to hear the options. In this case, I just need to look. Which? Number five. ¿Qué piensan? ¿Qué pregunta es esta? Take a look at the answer. It is an unusual plant. Es una planta muy inusual. What is this? What? Where is this? What? Or who is this? What is this? What? What? What is it? ¿Y por qué no puedo ocupar esta? Who? Es who. Hmm? Who? Yes. Who is this or what is this? No. ¿Se acuerdan que who se ocupaba solamente con quién? Con personas. Con personas. Is this a person? No. What? No. No, perfecto. Sabiendo eso, no, solo tengo es una opción. What is what? What is this? That's it. A eso es lo que tenemos que llegar. Next one, number six. Probablemente estas combinaciones no las hemos visto, pero se ocupan para cantidades. How many, how much. It's how many. Look. The answer is how many. How many. ¿Puedo contarlas? Yes, I can. I have five. Yes. How many. ¿Cuántas tienes? Busquen una palabra why. Clave por ahí. Why. Exactly. Why. Desde que veo why. Esto, sé por qué. Dice, why is the teacher angry? She's angry because I did not do my homework. Porque no hice mi tarea en la plataforma. So, why is the teacher angry? Where? No me habla sobre un lugar. When? No me menciona tiempo. So, why is the teacher wow. angry? And that's it. Vaya, fue una práctica bien corta, pero creo que ahí estamos. Chicos, vamos a traer un poco más de práctica para la próxima clase.
¿Sí? Solo quiero revisar quién está en la clase todavía. Let me see. Don't forget to practice. This is what we need to do. Si no han terminado ejercicios de plataforma, do it, please. Para poder actualizar esas notas. Let me see. Gilberto Lazo Funes. Pasemos otra vez la asistencia. Gilberto Lazo. Here. All right, thank you. Thank you. Missing. Esperanza Yamile Fernández. Terrible. Is Esperanza right there? Ayúdenme a revisar, chicos, si está por ahí. Ahí está. Yes, there she is. Thank you, Esperanza. Evelyn Janet Zapata. Uy. Present. Ok. Inició por el 3. Gilberto, ahí está. Muy bien. Janice Olivia Ayala Pérez. I'm here. Ok. José Adilson Vázquez García. Present. All right. Teacher. José Alexander Barrera Magaña. Mama. Present, teacher. All right. José Hernán Cortés Cortés. Not here. José Ramberto Calderón Pacheco. Yes, I'm here. All right, there you are. José Roberto Revelo Calderón. Present. Thank you. Carlina Lorini Navarro Ruiz. Present. Thank you. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Okay, there you are, Leslie. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Right, Maximiliano Donay Flores Escobar. Ahí está, muy bien, Maximiliano. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. All right. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present, teacher. Ok, Oscar. Oscar Enrique Arias Aragón. Present, teacher. Thank you. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present, teacher. Okay, Salvador, Cindy Alejandra Sánchez Fernández, Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Okay, Tati, en Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Bien. Chicos, ¿preguntas, comentarios? Si no, aquí estamos. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Si no, muy puntuales, 10 o'clock, but just let me see. Vale, antes que se me vayan, don't worry. Oh, un minuto no lo voy a tomar, solo uno. Les voy a mostrar, en este caso, la actualización de sus notas para que vean si es que no han complementado, puedan actualizar. Quedan un minutito más, les robo. Here we go. Vayan chequeando. Ahorita hemos complementado homework number one y homework number two, que son estas columnas. These and these. Y luego es este. El midterm exam. Ahí tienen que ver y fijarse cómo van esas notas, ¿sí? Here we go. Chicos, hay algunos que no han complementado la semana 2. Les motivo, Esperanza Yamilev, tarea 2 y el midterm exam. Evelyn, ahí también para que actualicemos. Sí. Gilberto, muy bien, ya tenemos actualizado. Janice, tiene ahí todo, muy bien, Janice. Alex también tiene todo al 100%. José Hernán no está en la clase, pero ahí está también. Renberto, ya estamos con las actividades al día, perfecto. José Roberto también. Loreni, ahí estamos muy bien. Leslie también. Maxi Giovanni, not really. Maximiliano, ahí estamos al día, perfecto. Nubia también. Oscar Alcides, todo al 100%. Oscar Enrique, queda pendiente sección 2 y el midterm exam. Salvador, solo el midterm exam está pendiente. Cindy Alejandra, si hace falta actualizar. Y revisemos la página 2.
Tati, ya estamos al día. Igual Valeria, Michelle. Así que chicos, les motivo, si hay preguntas en el chat de WhatsApp, estamos listos para ayudarles. ¿Sí? Y si no, en la clase de mañana también traigan esas preguntas. ¿Ok? Ok. Bye, chicos. Tengan buena noche. Nos vemos mañana. ¿Ok? Ok, bye bye. 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 Good night. Good night to you. Bye bye. Bye, Maximiliano. Take care. Bye. Bye bye.